Siguiendo con tus enemigos, extorsionador, terrorista informativo, extorsionas a la gente, les haces chantaje con la información, bueno, auténticas barbaridades. Y la última es que estás haciendo todo esto para recaudar dinero y vivir del cuento, básicamente de la política. Dos preguntas. ¿De qué vive Alvise Pérez? Don Alvise Pérez vive de una comunidad de más de 5 millones de lectores al día. Y también te diré algo, si me preocupara el dinero, no donaría 2.400.000 euros que me corresponderían jurando el acta de eurodiputado si logro el escaño mañana domingo, porque hoy es sábado, ¿no? Hoy es sábado. Vale, pues mañana domingo. Lo que te quiero decir con esto es, ¿conoces a mucha gente que done el 100% de 2.400.000 euros? No. Bien, pues yo lo Luego voy a hacer. te voy a preguntar por ello. Bien, y luego, terrorista informativo, Sí, me pero llaman esa algunos. es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Cuántas Extorsionador. veces te han condenado? Ninguna, cero. Y no, no tienes que creerme. No, no, si no es He que te publicado crea. innumerables veces mis antecedentes penales públicamente con documentos del Ministerio del Interior. Lo hago casi trimestralmente ya. Ni una sola vez. Porque todo lo que digo es veraz. A Ana Pastor todavía me debe, por cierto, 25.000 euros que dije. Rechazaría si a cambio tenemos un debate. Yo lo único que quiero es visibilidad de la verdad, luz sobre negro, sobre oscuridad. Es al final el bien contra el mal, los malos contra los buenos, que esto no va ni de ideologías. Cuando me llaman, por ejemplo, extorsionador, bueno, que se lean el código, no me lo llaman en público, te lo dicen a ti en privado. En público no me lo llaman, ¿por qué? Porque les mete una querella. A mí jamás me han metido una querella, ni siquiera una denuncia por extorsionar. ¿Por qué? Porque me sé la ley. La ley dice que extorsionar es a cambio de dinero. Yo jamás he pedido un solo euro a nadie por publicar o no publicar una información. Yo pido información contra la corrupción. Y si yo veo a un pederasta que se ha beneficiado además de una contrata pública por orden de un ministro, yo lo que hago es decirle, oye, te voy a denunciar igualmente porque eres un pederasta. Pero si quieres, te ayudo. Lo denuncio a la policía, pero no lo publico en Telegram en tu cara. Pero a la policía vas a ir y vas a ir detenido. Pero no es público. A lo mejor tu familia no sufre la vergüenza de tener un padre o un marido pedófilo. Pero a cambio vas a ser una ardillita más. Y vas a decirme qué ministro o qué alcalde o qué teniente de alcalde te dio una orden de hacer esta manifestación. El dinero en efectivo que te cobró, que te pagó el empresario, dime a qué cuentas bancarias han ido. Dame el número de esa cuenta bancaria. Dime en qué país está. Y voy analizando. Y cuando veo una fotografía de uno de esos empresarios que fueron de los que pagaron esas mordillas, sentado con otro ministro o con otro diputado, sé que ahí tengo un nuevo caso de corrupción. Y voy a ir a por él y voy a hacer la misma operación. Empecé con pequeños concejales, empecé con criminales de poca monta. Ahora estoy consiguiendo, entre otras cosas, el caso Coldo, imputar a la mujer del presidente del gobierno de España. El siguiente paso que daré, siendo eurodiputado, es ir directamente contra la judicatura corrupta, criminal de este país, contra el cabeza visible político de este país, que es Pedro Sánchez, y contra toda la casta periodística y empresarial corrupta de este país.